Dreams for Liberty, it's all about. Seguimos compartiendo Humanos Nos Hacemos. Ahora sí llegó el momento de enterarnos todas las novedades de los comedores populares israelitas argentinos. Están con nosotros Gisela Burak. Ella es de comedores, trabaja en comedores, pone las manos ahí, las manos en la masa, ¿no? Está con los beneficiarios. Está. Ella, no cocino, por suerte. No, todavía. Todavía no. Gisela Burak y Viviana Sutiel. Sustiel, dije bien. Sí, ella es voluntaria de los comedores. Bueno, bienvenidas. Gracias. Queremos enterarnos de todo. Bienvenidas a las dos. Gracias, Darío. En el área comunitaria, te cuento, Mariana, que seguimos con la cocina práctica judía. Es un curso. ¿Cómo anduvo eso? Muy bien, ya pasamos dos clases. La gente está muy contenta con el chef Nelson. Así que la gente que quiere aprovechar las próximas dos clases se puede comunicar con nosotros, mandarnos un correo electrónico y pueden seguir inscribiéndose para estar en las próximas dos clases de cocina práctica judía. ¿Cómo tienen que hacer si quieren inscribirse? Mandar un correo a cocina@comedoresisraelitas.org.ar. Bien. El miércoles pasado, el miércoles 22, fue la primera cena del ciclo Cenas para Alimentar el Alma. Y han venido voluntarios y amigos de comedores a pasar un muy lindo momento. A pesar de la lluvia, fue una cena muy cálida y la pasaron muy bien. Y el viernes 24 hicimos una cena especial de Shabbat con melodías, canciones y sabores para nuestros voluntarios, nuestros beneficiarios, y traje a mis hijas, que estuvieron correteando por ahí entre los abuelos. Y además, dentro de la articulación de proyectos que estamos haciendo con nuestra comunidad, recibimos la visita de numerosos beneficiarios del programa de adultos mayores de AMIA. Así que fue un encuentro fantástico entre las dos organizaciones. Exactamente. Hemos recibido más de 2.000 productos para el Banco Comunitario de Alimentos. Fueron donaciones recibidas por nosotros de parte de las familias y alumnos de las escuelas BET, Sholem y Buber. Así que les mandamos gracias. Muchísimas gracias a toda la familia del Colegio BET, de la Escuela Sholem Aleichem y de la Escuela Martín Buber, que se han trabajado para la recolección de alimentos para nuestro Banco Comunitario, que seguramente va a seguir en las próximas semanas en otras instituciones, pero la verdad que es 2.000 productos de alta calidad y con mucho amor, así que muchísimas gracias a todos ellos. Y en el área de voluntariado seguimos recibiendo la colaboración y el tiempo muy valioso de muchos voluntarios, entre ellos está Viviana, que vino hoy a acompañarnos. Así es. Le invitamos para que les cuente a nuestros oyentes por qué se acercó a comedores y cómo está disfrutando esta etapa de su vida. Contanos, así que, sí, la verdad que sí. La verdad que, bueno, bienvenida. Gracias, Vivi. Darío. Y bueno, sí, la idea era que participes un ratito acá del programa antes de seguir con las informaciones que nos quedan pendientes en las otras áreas. Pero justamente dentro del proyecto comunitario está este área de voluntariado que nosotros hemos abierto. Y bueno, queríamos que nos cuentes un poco tu experiencia en este breve tiempo que estás junto a comedores. Ok. Yo llegué a comedores a través de un mail que recibí por ahí, como todo mail, donde se hacía una convocatoria para voluntarios, para ser voluntaria, para venir a trabajar acá a comedores. Y bueno, me acerqué a la reunión, me encontré con un grupete de gente muy linda, muy agradable, con una bienvenida muy cálida. Y bueno, en mi tiempo libre que dispongo, me acerco al horario del almuerzo, donde asisten 147 personas, uh-huh. Y bueno, colaboro con el servicio, en los platos, en las comidas. Superviso un poco también, me gusta chusmear qué es lo que comen. Yo soy nutricionista, entonces uh-huh. veo a ver qué es lo que comen, que a veces pienso qué es lo adecuado, qué no lo adecuado. Y bueno, y con el tiempo me gustaría, como le dije a Darío, dar mi asistencia como nutricionista para todos aquellos que lo necesiten. Uh-huh. Muy bien. ¿Y ejercés además como nutricionista? Estoy ejerciendo nuevamente, sí. Estuve años sin ejercer y ahora estoy ejerciendo uh-huh. nuevamente. ¿Y qué tal es el menú? Contanos, ¿es balanceado? Bien. Sí, sí, es abundante. Por suerte es abundante, la gente lo necesita, está muy bien hecho. La gente que trabaja en la cocina de 10, yo durante muchos años trabajé con mi profesión en hospitales municipales y bueno, estoy acostumbrada a ver trabajar la gente en la cocina, pero la gente de acá, de 10 como persona y sí, elaborando la comida maravillosamente. No, muy bien. Limpieza, cocción, Tenemos todo. Un aprobado.
Bien, bueno, no, de una nutricionista. Qué mejor palabra, ¿no? Y aparte los comentarios que uno escucha dentro del comedor, ¿no? De los beneficiarios, que todos realmente están muy contentos, o sea, no tendrían motivo de qué quejarse, al contrario. Y contanos, Vivi, ¿qué implicó para vos el hecho de acercarte a una institución como esta? ¿Qué sensaciones preliminares tenés al respecto? Siempre me gustó hacer acción social, trabajo de acción social, incluso cuando trabajaba en los hospitales municipales, yo me quedaba fuera de mi horario de trabajo para hacer recorrida de salas y asistir y hacer compañía a la gente que estaba internada. Y bueno, este era un momento con que dispongo de tiempo. Y es como que, bueno, apareció este mail, me gustó el lugar, y acá estoy trabajando como voluntaria, que es un trabajo que me gusta, que me llena el alma. Bueno, realmente. Nosotros estamos encantados de contar con tu participación, gracias, con tu asistencia, gracias, y bueno, ojalá que esto sea el comienzo de un lindo camino que podamos desarrollar juntos y que esto nos llene el alma, como bien decís vos, tanto a vos como a todos nosotros, y en definitiva, bueno, es contribuir un poquito más a una sociedad mejor. Así que, bueno, gracias por tu participación. Gracias, Darío. Es dar un poco de lo que uno tiene y hace bien. Poner hace bien. Nuestro granito de arena, sí, ¿no? Cada uno. Sí, así bueno, es. Bueno, muchas gracias. Gise, contanos un poquito, gracias. Gise, contanos un poquito respecto a qué novedades tenemos en las áreas institucionales y sociales del proyecto de comedores. Se viene el evento Beneficio de Comedores, el 17 de julio a las 10:30 horas en el Teatro de la Sociedad Hebraica Argentina. Actuarán el grupo Regesh, que es el elenco de Rikudim de Maccabi, y el recital de Celia Birenbaum. Las personas que estén interesadas en asistir nos pueden mandar un correo a info@comedoresisraelitas.org.ar y los vamos a poner en contacto con ellos para hacerles llegar la invitación. Estaría bueno también pasar el teléfono, ¿ves? Ahora yo hablo del teléfono, 4861-2293, que es nuestro teléfono, que te atendemos y te vamos a dar información respecto a este espectáculo beneficio que vamos a realizar. Dari, ¿podemos repetirlo? Porque 4861-2293. Y vamos a repetir el mail para aquellos que quieran también conectarse así, info@... Comedores populares. Comedoresisraelitas.org.ar. Va de vuelta. info@comedoresisraelitas.org.ar. Correcto. Bueno. En Dashi Botánico, que es un restaurante de sushi, hay un bono contribución de 2 pesos. Cuando la gente termina de cenar, les ofrecen un bono de 2 pesos y es un punto de recaudación que tenemos más dentro de la ciudad de Buenos Aires. Así que muchas gracias, Dashi, por trabajar con nosotros. Y a Dani Iglesias, que es miembro de comisión directiva. Y tenemos una fuerte campaña de telemarketing para captar nuevos socios y recuperar otros socios. Y estamos trabajando con el teléfono y con la compu para poder ampliar nuestra masa societaria. Y bueno, programa de radio, que la gente está chocha con vos. Así que estamos muy contentos. Con esta chocha con el programa. Con vos, Mariana, con vos. Qué pues con vos, Mariana. Muy buena, Lago. Bueno, gracias. Vamos a seguir construyendo, de eso se trata. Bueno, y hablando de construir, estamos también en el área social, trabajando en un proyecto. Estamos en el anteproyecto para presentar en el Ministerio de Trabajo. Así que estamos muy... Bueno, yo estoy ansiosa con eso. Así que por ahora les adelanto eso, que estoy trabajando, mucho formulario, mucha idea, a ver qué podemos hacer con el ministerio. Y con respecto a los beneficiarios, en Comedores para Todos, asisten 149 beneficiarios, todos los días no vienen los 149, tenemos un porcentaje de asistencia de un 71%, uh-huh. Esta semana que llovió, igual vinieron aproximadamente entre 90 y 92, y recordamos a la gente que además de almorzar, se llevan la cena en un tupper que ellos traen, la cena ya cocinada caliente, que es distinto del menú del almuerzo, y una vez por semana una bolsa con leche en polvo, mate cocido, té y cosas ricas para la merienda de toda la semana. No, fantástico. Eso todo gracias a nuestra incorporación en el programa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de asistencia alimentaria a grupos comunitarios. Y por último, hay una cosita que quedó ahí pendiente que es muy importante, que tiene que ver con el proyecto Amotsi que nosotros tenemos, que es un proyecto para la escuela, para chicos en la edad escolar.
y vamos a empezarlo justamente el viernes 1 de julio, y ya te vamos a contar la semana que viene. Nos va a visitar los séptimo grados de la escuela Sholem Aleichem, que van a participar desde la mañana en una actividad donde van a hacer un recorrido por la institución, conocer un poco su historia centenaria, tener alguna actividad donde vamos a contarles de qué se trata el Comedores Populares, que va a cumplir 90 años, y finalmente van a compartir el almuerzo, estos chicos de séptimo grado del Sholem, con nuestros beneficiarios, donde van a hacer un intercambio también interesante. Y lo más lindo de todo es que van a cocinar jalot, que es el tema, uno de los símbolos del Shabbat, para poder compartir junto a nuestros beneficiarios. Valía la pena contarles, y ya seguramente la semana que viene lo vamos a poder contar como un hecho que se hizo. Qué proyecto lindo, ¿eh? Para los chicos del colegio, me parece. Me parece que como es muy valioso, ¿no? Que ellos estén recorriendo el comedor, los comedores, y que estén en contacto con la gente. Bueno, y esto de hacer la jalot, van a cocinar encima con ellos, bárbaro. Bueno, estas fueron entonces las novedades de los comedores. Gracias, Gisela. Gracias. Gracias, Viviana. Gracias. ¿Mm? Seguimos en Humanos Nos Hacemos. Hay más todavía. Ahora sí se vienen las ofertas de trabajo, las oportunidades. Dale.